Samuel había muerto y todo Israel lo lamentaba. Lamentaba, el pueblo de Israel lamentaba la muerte de Samuel. Aleluya. Y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl, gloria a Dios, estaba seguro que estaba con el Señor, estaba seguro que creía de Dios, que creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Él en su corazón decía: yo creo en el Señor, yo creo que Él es mi Dios todopoderoso, porque, aleluya, en Él todo lo creía. Y por eso hubo un momento en que Él dijo: no quiero que nadie se aparezca de todos esos brujos adivinos, no quiero que nadie se aparezca aquí. Y los echó fuera, los sacó de ahí, aleluya, y no quería ver a nadie, aleluya, porque solamente él creía en un solo Dios, aleluya. Y yo sé que este pueblo cree en un solo Dios, amén. ¿Cuánto dicen amén? Ahorita lo vamos a ver, gloria a Dios. Y cuando dice en el 28:5 de Samuel, primera de Samuel, dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? ¿Cómo dice? Dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se turbó su corazón en gran manera. Aleluya. Los filisteos venían en contra, aleluya. Eran los contrarios. Hacerle la guerra, hacerle la vida imposible. Oh, gloria a Dios. Y cuando él vio, aleluya, el campamento de los filisteos que ya venían en contra a su vida, aleluya, a hacerle la guerra, su corazón dice que él tuvo miedo y se turbó, aleluya. ¿Y sabe cómo se sentía Saúl? Él se sentía, aleluya, momentos de que ya no sabía ni para dónde agarrar, si para allá o para allá, para adelante o para atrás, aleluya. Él estaba desesperado, aleluya. Él ya no sabía dónde ir, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que él hizo? Y es lo que a mí me agrada, que es lo que usted y yo vamos a hacer, aleluya, cuando haya una tribulación, haya una angustia, haya una pelea, haya una guerra, haya una enfermedad, haya lo que pase, aleluya, en nuestra vida, es lo que nosotros vamos a hacer, aleluya. Y lo dice en el 6 del 28 de Samuel, aleluya. Primera de Samuel 28:6. Y mire, ¿qué es lo que dice? Yo quiero que usted lea conmigo. Yo quiero que usted se asegure, aleluya, lo que la palabra de Dios dice. Lea conmigo todos juntos. Y consultó Saúl a Jehová. ¿A quién consultó Saúl? ¿Ya vio? Saúl fue y consultó a Jehová. Cuando usted tiene un problema serio, ¿a quién va a consultar usted? A Jehová. Oh, gloria. Ahorita lo vamos a ver. Si usted consulta a Jehová o consulta a otro señor. Y consultó a Jehová. Pero Jehová no le contestó ni por sueño. ¿Qué más dice? Ni por Urim. Aleluya. Ni por Urim, que significa luz perfecta. Ni por luz perfecta. Ni por profetas. ¿A
Así que Saúl, de la desesperación, decía: aleluya, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Saúl, aleluya, decía: aleluya, en ese momento de la desesperación, aleluya, Padre, ¿qué debo hacer? Aleluya, esta gente me está atacando, esta gente viene contra mí, aleluya, haceme la guerra, papá de la gloria. Y ahora, ¿qué debo hacer? Él de rodillas clamando a Jehová, aleluya, él de rodillas consultando a Jehová Dios, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová Elohim, Jehová, aleluya, él es tu proveedor. Y él pensaba que Jehová estaba con él todavía. Él le clamaba a Dios, aleluya, y consultaba a él, aleluya, lo que estaba pasando. Y él quería que Dios le dijera: ¿qué debo hacer? Y algún día le ha dicho a Dios: ¿qué hago, Padre? En el momento difícil le ha dicho usted a papá: aleluya, usted no me responde, parece que usted no me ve. ¿Le ha pasado eso, hermano? Que parece que Dios no escuchara, que parece que Dios está en silencio, y usted está clame y clame y clame, aleluya, y Dios no le responde. ¿Qué hace usted, aleluya? Hay una pregunta para usted: ¿qué hace cuando Dios no le responde, hermano? Ayúdeme, hermano. Seguir orando, aleluya. Y dice que Jehová no le respondía. Y Saúl, aleluya, desesperado, él, aleluya, estaba llorando. Él a lo mejor estaba triste. Él en ese momento era un rey, aleluya. Pero en ese momento decía: yo no valgo nada en este momento. Yo necesito, Dios, que usted me hable, que usted me diga qué debo hacer. Ni en sueño, aleluya, ni en visión, ni en profecía, Dios le hablaba, aleluya. Por eso hay muchos que vienen y dicen: pastor, quiero que ore y a ver qué palabra Dios tiene para mí. Y Dios no habla, y Dios no responde. Pero él sabe la condición que usted está, y por eso no le habla. Aleluya. Y mire lo que hizo este Saúl, de esa desesperación. Saúl, aleluya, ahora usted dirá: ¿por qué no le contestó? ¿Por qué Jehová no le contestó si él era un rey puesto por Dios? Si quiere, vaya un momentito usted ahí, aleluya, en el 28:16. Y ahí usted se va a dar cuenta la desobediencia de este hombre. ¿Por qué Dios no le contestó? Entonces Samuel dijo: ¿para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti? Y este, aleluya, y es tu enemigo. ¿Sabe por qué no le contestaba? Porque Jehová Dios se había apartado de Saúl, y por eso no contestaba. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Ahora dirá usted: ¿y qué hizo Saúl para saber, aleluya, qué hizo de la desesperación que él tenía? Y él quería saber, él quería, aleluya, consultar, aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Le preguntó a sus criados. Está en el 28:7. 28:7. Primera de Samuel 28:7. Nos vamos a brincar ahí al 7. Gloria a Dios. Dice: entonces Saúl
dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga, ¿qué dijo? Dios, que tenga Dios, que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿La vio? Cuando usted está en esa desesperación, en esa angustia, con ese dolor, con esa enfermedad, y usted le cuenta a su amigo o a su hermano en Cristo, supuestamente, y le dice: mira, a mí me está pasando esto, me está pasando lo otro. Ay, cállate vos, hombre. Allá está una señora, está un señor que, mira, ve, ese sí es bueno, 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 buenísimo. ¿Sí sabe cómo es? Buenísimo para robarte el dinero. Esa señora sí te va a decir la verdad, pero mira, es muy buena. Así pasó que estos, los criados, aleluya, dijeron: allá está una. ¿Y qué digo, Saúl? Vamos para allá. Vamos para allá. Y vamos a ir a ver. Gloria a Dios. Y Saúl traía una vestidura de lino fino. Vestido, me imagino que hasta con su corbata. Un rey. ¿Y sabe qué hizo? Veamos ahí en Primera de Samuel 28:8, en el siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando fue con esta mujer? Y dice: y se disfrazó Saúl y se puso otra, ¿qué? Otro vestido. Mire, otro vestido. Y se fue con dos hombres. Vinieron a aquella mujer. Entraron de día, de noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran. Así entra el cristiano con el brujo. Y si lo alabas, cuando el cristiano está desesperado, para que el pastor no lo vea por ahí, o alguien de la iglesia, entra de noche con el brujo y llega a consultar. Y dice: mira, ve, caso hago nada yo con mi dinero, vos. Ay, Dios, mis hijos enfermos, mi mujer enferma. Ya no aguanto, ya no soporto esto. Tráeme $2,000 vos y verás. Y a Dios ni un diezmo le da. Y ahí, aunque no tenga dinero, prestado lo hace. Y si lo alabas, de noche entró y se quitó su camisita de cristiano y se fue con el brujo, que Jehová lo reprenda. Se quitó su camisita de cristiano para que no lo reconozcan que es cristiano. Y dice que se cambió la ropa que tenía puesta. Se puso otra ropa, otra ropa. Y entró de noche y consultó con esa divina, Saúl, porque estaba desesperado y ya no podía más. Y así pasa, aleluya, con el cristiano que anda amuletos. El cristiano hoy en día dice que es cristiano, pero todavía anda una mazorca aquí. Dice: aquí guardo mi mazorca, ese me va a cuidar, dice. Ando mi cruz, dice, porque esto me cuida. Si no te guarda la sangre de Cristo, ¿quién te puede cuidar? Aleluya. Y dice,
Y yo ando aquí en mi puño de arroz, dijo, porque el arroz es abundancia. Y lo ponen en la mesa. Ahí lo tienen. Dios va a derramar bendición, dice, porque ahí ando el puño de arroz, ahí me va a bendecir. ¿Y usted qué carga ahí? Aquí cargo un limoncito, dice, partido en cruz, dice, porque este limón me cuida donde quiera que vaya, dice. Y si lo alabas, y dice que son cristianos, y sabe quién le dio ese limoncito, fue de noche allá con el brujo, que Jehová lo reprenda. Allá fue a consultar. Allá, aleluya, le fue a decir todo al brujo, que usted está enfermo. Le fue a decir al brujo que su dinero no le rinde. Y el brujo le dijo: yo te voy a hacer un buen trabajo y vas a ver, pero tráeme aquí $2,000 y yo te voy a dar en abundancia. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Por qué hay tanta desgracia en uno mismo? Porque uno mismo llama la desgracia, uno mismo llama la maldición. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor me ponía este mensaje y dice: háblales, porque es necesario, aleluya, que ellos hoy tienen que escoger si servir a los dioses de sus padres, a los dioses de los amorreos. Pero dijo Josué, aleluya, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres. Aleluya. Vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines, oiga, yo te ruego que me adivines, porque fue a consultar a Dios y Dios no le respondió, fue a consultar con los profetas y no le habló Dios, ni por sueño dice que le habló Dios. Entonces, como no le habló Dios, no le habló los profetas, ni por sueño, se fue con los brujos. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos dicen amén que está bueno eso? Hermanos, hay cristianos, llegan a la iglesia y de aquí le está haciendo una llamadita a la mamá y al papá: ay, mamá, ya no aguanto esto. Vieras que no hago nada con mi dinero. Hoy me quitaron mi trabajo, fíjate. Ay, Dios. Ay, mi hijo, allá está un bueno, manda dinero, mi hijo. Ahí dice el hijo mandar $200, ¿ves? Y los manda para irse a regalar al brujo allá en Guatemala, que Jehová lo reprenda. Allá. Y dice la mamá: mira, mi hijo, cabalito salió con mi comida. Cabal salió con mis pasajes. Se fueron los $200. Solo quitó solo para una comidita de esos $200 y sus pasajes. Y caminó un rato a pie, porque ese hombre vivía hasta en un cerro, hasta allá lo van a buscar. Y ahora vienen y llaman. Y ya está el trabajo hecho, mijo. No te preocupes. Y el día domingo se goza. Y si lo alabas. Y si no, por eso dicen en Primera de Corintios 10:21, ¿qué dice ahí? Yo quiero que usted lea conmigo, voltea a ver aquí a la pantalla. Dice Primera de Corintios 10:21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa
de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Eres de Dios o eres del diablo? Y si lo alabas, duele, hermano. Duele, hermano. Pero la palabra de Dios, ¿quién la puede detener? ¿Quién podrá detener la palabra? No podemos quitarla, porque es escrita, está escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? No podéis servirte, dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Se viene a servir aquí y después se sirve allá afuera. Aleluya. Se viene a gozar aquí y de noche se va a gozar allá con el brujo. Hay poder en Cristo. Estoy consultando a Dios, dice, a ver si esta mujer dice que yo tengo que pedirle la voluntad a Dios y Dios no me contesta. Y ahí llevo 5 años, 6 años pidiendo por esta mujer y Dios no me contesta. Y dice que tengo que seguir pidiendo la voluntad de Dios. Y como Dios no le contesta, porque anda en la carne, Dios no le contesta porque vive en la carne. Por eso Dios no le contesta y quiere la voluntad de Dios. Y como Dios no le contestó, entonces se va con el brujo. Aleluya. Por eso, muchachas, usted que está soltera, tenga cuidado de enviarle fotos a los varones, porque los varones, yo le digo, porque yo así era antes. Aleluya. Pero yo no conocí al Señor. Pero yo, después de que puse un pie en el arado, no volví atrás. Eché fuera todo. Y me han venido unas luchas tremendas, hermano, que de veras, hermano, que tiembla uno. Tiembla uno. Pero ni así mi mente ha volteado a ver uno de esos adivinos. Que Jehová lo reprenda. Porque yo he conocido a un Cristo de poder, que en Él tengo la respuesta y que Él me dice qué es lo que debo hacer. Aleluya. Tengo a un Cristo de poder. Aleluya. Oh Dios, si yo tengo una duda, yo le digo a papá Dios, aleluya, necesito, Dios, que usted me muestre, papá de la gloria. Y Él dice, aquí está. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Aquí está. Y el Señor me lo muestra tal como es. Oh, gloria a Dios. Y si lo alabas, hermanos, por eso es muy importante, aleluya, orar, ayunar, clamarle a Dios, para que usted, todo lo que usted pida, va a recibir. Aleluya. La misma palabra de Dios dice: deleítate en mi presencia y yo concederé la petición de tu corazón. Cuando usted viene en ayuno y oración, aleluya, al altar, aleluya, usted se está deleitando en la presencia de Dios, aleluya. Y cuando usted viene y se deleita en la presencia del Señor, aleluya, entonces el Señor, aleluya, le concede todas sus peticiones. No hay necesidad de que usted vaya y busque a los brujos. No hay necesidad que usted busque a los adivinos, aleluya. ¿Cuántos se han dado cuenta? A ver, levanta la mano, aleluya, que ahí en los postes, comenzando ya de aquí, toda la Summer, allá en la México, yo le doy vuelta a todo y ahí hay unos carteles que dice ahí, hermanos, aleluya, se leen las cartas. ¿Cuántos lo han leído? Yo ya lo leí, por eso le digo, ¿cuántos han leído eso ahí? ¿Han pasado por ahí, sí o no? No tenga miedo, hermano, usted diga, sí, lo he visto. ¿Cuántos han tomado el número de teléfono, hermanos? Hasta tarjeta le dieron. Y cuando le den esa tarjeta, cuando le den esa tarjeta, amado hermano, ¿sabe qué hizo Jesús? Cuando le ofrecieron todo, le dijo: escrito está,
Vete, Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así dígale, así dígale. Vete, Satanás, porque ahí es Satanás el que lo está empujando a usted. Aleluya. Entonces dígale: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Aleluya. Hermanos, échate de reversa, oso. Ahí viene un número de teléfono. El cristiano, hermano, hoy en día. Yo sé que aquí no hay. Échate de reversa, oso, hombre. ¿Para qué estés tantito? Solo voy a tomar una foto. Y como no puede tomar el número, me pueden ver y sabiendo a ver si nadie. Y como es cristiano, ve a ver si no está el pastor por ahí. Y pasa. Le toma una foto y se va. Al rato en la noche, no lo hace de día. Espera la noche cuando ya esté solito en su cuarto, le echa una llamada y hace una su consulta. Y si lo alabas, ahí, entonces ya pregunta con el adivino. ¿Por qué no llegando a doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios? Y cuando usted se humille y le pide perdón a Dios, Dios le va a responder. Dios le va a contestar, hermano, y le va a decir qué es lo que está pasando con usted. ¿Lo cree, hermano? Dios le va a decir qué es lo que está pasando con usted. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Consecuencia de la desobediencia. Levíticos 26. Levíticos 20:6. Gloria a Dios. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Qué dice? Que todo aquel que consulta con los brujos, consulta con los adivinos, Jehová Jehová le quitará la vida. Jehová le va a cortar la vida. Por eso dice la palabra de Dios: ya el hacha está puesta a la raíz del árbol que no da fruto. Porque esa gente que hace esto no da fruto, no prospera. Todo el tiempo anda igual. Nunca prospera. Nunca sale de los vicios. Nunca sale de esa adicción. Nunca puede salir, aleluya. Porque no, aleluya, no es libre. Dios lo cortará y no heredará el reino de los cielos. Gálatas 5:20 y 21. No heredará el reino de los cielos. Olvídese de que usted va a heredar el reino de los cielos. Gálatas 5:20. Dice: idolatría.
hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. El 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, ¿qué dice? ¿Va a entrar al reino de los cielos? No. Sí. Amén. Hay gente, como dice aquí mi esposa, hay gente, hermanos, que le tienen una gran confianza, le amarran amuletos a los niños. ¿Han visto ustedes unos trapos rojos que le ponen aquí? Y dice, con esto no le va a dar ojo a mi hijo. Todo eso es parte de hechicería. Y hay familias que, mire, ¿saben qué hacen con el niño? Se van a comprar aguardiente y pasan a traer la ruda y pasan a traer la pimienta y dice, mi hijo ojo tiene. ¿Cuántos creen en eso? Nadie. Mis hijos, nunca pasó todo eso encima de ellos, pero nunca, hermanos, ahí están mis hijos. ¿Será que viven ellos? Viven. ¿Están ellos? Están. Ellos nunca de los nunca le pasamos pimienta ruda y todo ese aguardiente y todas esas cosas que usan los brujos. Le amarran un hilito aquí, dice. Y es rojo. ¿Por qué busca rojo? ¿Por qué busca rojo? Amado hermano, aleluya. Y ahí está, dice, yo le voy a soplar, dice, le sopla pues. Con la ruda y pimienta y ya se fue el ojo y como sobró la mitad, se lo echa. ¿Y si lo alabas? Le sobró la mitad de la botea al rato. Ya sanó mi hijo. Ya vieron qué ojo tenía. Ya ni hablar puede. Y cristiano. Y si lo alabas, cuidado, hermano. Dios es celoso. Él es celoso. Ay, santo Dios de la gloria. Él es celoso. Porque ahí en Primera de Corintios 10 22. Mire lo que dice 10:22. Primera de Corintios 10:22. Y provocaremos. ¿Qué dice? Y provocaremos. Lea conmigo, hermano, no tenga miedo. Y provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Nosotros mismos provocamos a celos al Señor. ¿Cuántos casados hay aquí? Aunque no sea casado, tiene su esposa. Y si la ve con otro, ¿qué siente usted? Ay. Me acuerdo una vez que un hombre estaba enamorando a mi esposa. Hermano, y la velaba. Y así como la velaba, lo velé yo un día y lo paré. Y lo agarro del cuello. Ella es mi esposa. ¿Qué tienes tú con ella? Y yo era mundano, no era cristiano. Si usted supiera cómo era yo antes, tal vez no creyera que estoy aquí. Pero Dios me ha cambiado, hermano. Le metí la troca encima, hermano, al hombre ese. Sí, hermano.
porque yo celaba a mi esposa, yo la quería mucho y no quería que nadie se metiera. Así es Dios, hermanos. Así es el Señor, aleluya. Cuando tú dices, Padre, yo te amo, Señor, Dios dice, ok, está bien, me amas. Pero cuando te ve consultando con los brujos, ¿qué pasa? El Señor se contra, celoso, y dijo que me amaba. ¿Dónde está? ¿Quién fue el que negó a Jesús? Pedro, tú eres uno de ellos. No lo conozco. Sí, te hemos visto con él. No sé de quién me hablas. Y juró, juró, hermano, que no lo conocía. Lo negó 3 veces. Así es el cristiano. No, hermano. ¿Qué dice Salmo 5? Salmo 5 del 1 al 3. Al 4, me parece. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El cristiano no le gusta esperar, quiere las cosas así. Hoy clamó y mañana las quiere tener. No le gusta esperar. Solo clame, hermano. Clame al Señor y espere la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Responde o no responde? Responde, hermano. Pero Él responde. Pero es lo que quiere, amado hermano, de que usted se ponga cuentas con Él. Aleluya. Queremos que el Señor responda, pero no nos ponemos a cuentas. No nos ponemos a cuentas, hermano. Póngase a cuentas y verá la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente clame y espere. Espere su momento. Clame y espere en que Dios va a hacer la obra, todo a su tiempo, a su debido tiempo. Él va a escuchar su oración. Él va a decir, mi hijo, aleluya, sé que me has clamado, aleluya, porque en lo mucho, aleluya, oh gloria a Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, aleluya. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra, aleluya. Con mi diestra, dice el Señor, yo te voy a sustentar, yo te voy a responder, yo no te dejaré, yo he prometido estar contigo. Él está con nosotros, hermanos, no lo podemos ver, pero Él, aleluya, sí lo podemos sentir, que Él está con nosotros. Solamente siga clamando, no se rinda, no se rinda, aleluya, siga clamando a Dios, aleluya, que Dios tiene un propósito grande en usted, aleluya. Pero ya, aleluya, dejemos de jugar con Dios. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. El que se engaña es uno mismo. Amado hermano, ¿cuántos alaban al Señor? El Señor es fiel. Los infieles somos nosotros. Nosotros no queremos obedecer.